Pastores evangélicos afirman estar orando por Nicaragua de cara a este proceso electoral que se va a vivir en el mes de noviembre. Esto con el fin de que no haya más conflicto. Vamos unidos, unidos todos los pastores, orando por la nación, orando también por las elecciones acá en Nicaragua. Que sea Dios tomando el control. Y estamos orando para que no haya conflicto, no haya guerra y que Dios tenga el control, que va a Chalón sobre la nación de Nicaragua. Como nosotros, pastores de Nicaragua, estamos meramente enfocados a orar. A eso nos ha mandado Dios, a orar por esta nación, a orar por las autoridades, y eso es lo que estamos haciendo, pidiéndole la dirección a nuestro Padre. Asimismo, agregan que la crisis sociopolítica que se vive en el país tiene solución. La crisis que vemos en el país es una crisis que tiene solución si volvemos al Señor. Si todos nosotros lo buscamos, hay solución para todo, no importa cuál sea la crisis. Dios es el Dios de soluciones y todos, si nos abocamos a Él, vamos a lograr vivir sobre la crisis. Declaraciones que dieron en la celebración del 40 aniversario del Consejo Nacional de Pastores Evangélicos, en la que participaron 105 denominaciones y más de 300 pastores. Noticias 12, Darlene Tellez.